La ausencia de mi padre es un significado en mi vida importantísimo, porque no tener una fotografía de él es como que él no hubiese existido jamás. Es la curiosidad mía y las ansias mías más que nada de verlo en una foto, no sé, porque yo creo que el hecho de tener una foto de él es como... Tú le pones un dedo y sentir lo que está ahí. Porque es una imagen viva, pero reflejada en un papel. Y poder encontrarme con él, verme si me parezco a él, si tengo algo de él. Aunque yo sí sé que la tengo. Es como haber tenido un padre y no haberlo tenido a la vez. Porque yo sí a él lo recuerdo físicamente. Pero los años han pasado y no sé cómo estaría ahora. No sé qué fue de su vida, ni en foto, ni en nada. No tengo nada, nada, nada de él. Cuéntame, ¿por qué razón no hay fotografías de tu padre? ¿No existe ninguna fotografía? Ninguna. Ninguna fotografía. Ellas fueron las que habían en mi casa, las que yo tenía, que teníamos pegadas en las paredes. Esas las rompió mi mamá. Y por parte de la familia de mi papá, nunca pedí ninguna fotografía de él porque no había un lazo con ellos. Familiar. Eran familia, pero no comunicábamos, más bien dicho. ¿Qué es esto de romper la fotografía por parte de tu madre? ¿A qué obedeció? A sentimientos de rabia, sentimientos de abandono, de frustraciones de ella. ¿Pero se produce en un momento específico donde sí, la vida de ustedes como sí, se produjo cuando... supuestamente mi papá la había abandonado, de hecho no fue así. No la abandonó a mi madre con su hijo. Y el hecho de quedar ella con seis hijos pequeños, yo creo que se le vino el mundo encima. O sea, es como rabia contra él, que cómo lo iba a hacer ella con tantos hijos. A ver, mi papá en su tiempo de juventud, yo trabajaba en una curtiembre de cuero, se llamaba Stone Pack, Coyico. En mi infancia, hasta los 3 años, fue en Coyico. Entonces, después nos fuimos a vivir a una casa, después del terremoto, nos fuimos a vivir a una casa en Nieves Suárez, nuestro barrio. Y él era dirigente sindicalista, se hacía notar mucho, iba a reuniones a Santiago, a juntarse con los otros dirigentes sindicales. De hecho, yo sé que él tenía algún
con lo político, ideas políticas, porque yo salía con él. Él tenía una bicicleta, siempre me llevaba en una bicicleta. Me llevaba a veces a sus reuniones, me llevaba a las joyas comunes, que se le llamaba antiguamente. Entonces yo por eso tengo recuerdos y de él. Lo busqué por años, por años, por años, por años. Me cuesta mucho hablar de este tema. Me hablaron de que él era muy, como, era un luchador por los derechos de los trabajadores, de hecho, me consta. Me consta porque tengo un señor con quien lo conoce, que fue con compañero de trabajo de él, y él tiene datos y todo, y yo corroboré con él porque me he dedicado a investigar también. De que él fue un sindicalista, fue presidente del sindicato. Entonces ahí la relevancia de la importancia que había en él. Y él era socialista, eso está claro, porque de hecho yo tengo memoria, recuerdo de él de cuando me llevaba a lugares que eran para adultos, pero yo no lo dejaba ni a sombra, de hecho por eso me emociona tanto, porque no tengo un recuerdo negativo de él. Entonces el proceso que tú dices que has investigado, ¿tú has sido la única que has dedicado a tratar de encontrar la verdad sobre tu papá? Sí, porque mis hermanos sienten que tienen rabia. Yo creo que tienen rabia porque por el abandono, se siente como abandonado. En el año 1973 yo tenía 15 años, si mal no me recuerdo, porque hay etapas de mi vida que yo he bloqueado, porque si hay tanto dolor uno tiende a, como con los años, a no querer revivirla porque te hacen daño. Por ejemplo, la muerte de mi... Es que yo digo muerte ahora, no con tanta seguridad, porque es como que ya mi duelo como que ha ido disminuyendo. Sí, me emociona recordarlo, por el no haberlo tenido en las etapas importantes de mi vida. Él desapareció y nunca supe de él hasta después, con el tiempo empecé a escuchar rumores que mi papá lo habían asesinado. ¿En el periodo de la dictadura? Sí. No, en esa etapa, porque mi mamá estaba emparejada con un señor militar. Entonces... Él sabía la importancia que era para nosotros nuestro papá, porque él no entró en nuestro círculo como familia, porque yo jamás lo soporté. O sea, está claro por qué. Y porque alguna vez él me... En algún momento él me dijo, no... que él no estaba vivo,
Y yo no sé en qué se basaba ese. A lo que yo deducí es que era... Es que él sabía dónde estaba. Eso es lo que más me aumenta mi dolor, no tener una fotografía para verlo, para mirarlo. Por último, en una fotografía, sentir que él está ahí, que me ha hecho falta. En algún lugar del mundo debe estar. Vivo o muerto, pero no puede desaparecer una persona así como así. Basándote en esa imagen de tu hijo que bastante parecía la de tu abuelo, a través de un dibujante, cuando hace su retrato hablado. Oh, sí, sí, ¿sabes que había pensado en eso? Que pudiera hacer un retrato. Hacer un retrato basándose en la imagen de tu hijo, pero también basándose en lo que tú le fueras diciendo. Sí. Sí, pensado en eso. A ver, en hacer un retrato con los rasgos físicos de mi hijo menor dibujado. Y con los rasgos físicos que yo tengo de mi mente, de mi memoria de mi papá. Un retrato hablado. Sí, un retrato hablado. Siempre me ha llamado la curiosidad. ¿Qué resultaría de eso? Pero a la vez me respondo yo misma que la imagen que yo tengo de él, sí, la persona que lo dibuje lo acertaría. Porque como la tengo pero tan clara en mi mente, que si mi hijo yo lo veo pasar y veo uno, lo quedo mirando, como... Como que así de perfil de repente, pero tal igual. Como cuando mi padre era joven. Thank you.
hermano, él fue integrante del MIR en la época, se enroló en el MIR posterior, avanzado ya el gobierno de Salvador Allende. Él ya se veía venir lo que iba a ocurrir, el golpe de Estado que se venía manejando ya hacía bastante tiempo. Entonces mi hermano participó activamente en el gobierno Salvador Allende en todo el aspecto cultural. Él organizó giras con la Orquesta Filarmónica de Valdivia, la trajo en dos oportunidades, 72, 71, 72. Organizó dos giras con la orquesta aquí a Valdivia, a La Unión y a Río Bueno, porque quería mucho a Río Bueno y a todas las comunas de la provincia. Y en un momento del 75, escribiendo unas murallas, salió un grupo donde iba mi hermano, escribiendo unas murallas, el textual decía, abajo la dictadura gorila, fue el texto que aparecía en la muralla. En ese contexto apareció un funcionario de investigaciones que los enfrente los combinó a detenerse con una pistola en mano. Entonces, en ese momento, en vista de lo que sucede ahí, uno de los integrantes, que no está claro si fue mi hermano o no, dispara y muere este detective o funcionario de investigación. Y de ahí comenzó una gran redada del sistema policial que había en la época, o militar, que era la DINA. Y días posteriores ahí cae detenido a mi hermano por los funcionarios de investigaciones. Y la policía de investigaciones se lo entregó a la DINA, y después él es muerto en tortura en Villa Grimaldi. La versión oficial de la autoridad de la época dijo que había muerto en un enfrentamiento. Después, con el tiempo, llegado de vuelta a la democracia, se investiga de forma superficial por el informe Reti, y ahí se sabe que él muere en Villa Grimaldi. Pero las circunstancias nunca se supieron, hasta ahora que lo tiene el ministro Carroza, y ya sabemos, ya de forma oficial, que él fue muerto por agente de la dictadura. Fui a Villa Grimaldi ya unas tres veces ya. Bueno, la primera vez, como te contaba, fue después que supimos ya efectivamente donde mi hermano había sido muerto. Sentí la necesidad de estar ahí. Y eso me motivó. Y la verdad es que cuando estuve ahí sentí una paz interior y una tranquilidad. Fue un momento muy especial. Sí, yo creo que fue, podría decir que reconfortante espiritualmente llegar a ese lugar. Es como, la verdad es que es difícil poder encontrar la explicación. Es como cuando uno nace, cuando llega algo a la vida, llegar a ese lugar donde efectivamente tú sabes que el familiar de uno fue muerto. Es bien especial el efecto que se produce. Son sentimientos encontrados. En ese momento uno está en un lugar donde pasó mucha gente que sufrió diferentes tipos de tortura, gente que salió muerta de ahí, otros que
los sacaron vivos, fueron muertos en otros lados y otros tirados al mar. Y unos pocos que afortunadamente sobrevivieron y quienes después han relatado todo lo que se vive ahí. Son sentimientos encontrados. En algún momento, bueno, yo fui citado a declarar por el ministro Carroza en dos oportunidades, y en la última, en la tercera oportunidad, nos solicita a los familiares buscar alguna fotografía, algún testimonio fotográfico donde se demuestre que mi hermano era diestro o usaba la mano izquierda para escribir. ¿Por qué necesita el ministro determinar eso? Porque a mi hermano, en el momento de su muerte, le cortaron las venas de ambos antebrazos. Entonces, la versión oficial dice que él se trató de eliminar suicidándose con corte en las venas. Bueno, la investigación que él ha hecho es que le cortaron las venas de ambos antebrazos. Y además de desangrarlo, le inyectaron aire en las venas para poder apurar su muerte. Y eso está en este momento está dado en el informe policial de la investigación. Y además de los testigos, o digamos, de los testigos o las personas que participaron en el hecho de muerte que ya están identificados. Y como en su investigación él tiene que demostrar que, aparte de las declaraciones de que efectivamente le cortaron las venas y no se las cortó él, es mediante una fotografía de él con qué mano la que utilizaba. De acuerdo a eso se ve, ¿no es cierto?, si uno se puede cortar con más profundidad las venas. Bueno, buscando fotografías para poder entregar al ministro, no encontramos, no hay ninguna foto, nunca uno se toma una fotografía primero escribiendo en la posición de escritura, es muy raro que uno se tome una foto en esas circunstancias. Pero sí, se me vino a la mente, bueno, yo dije, mi hermano tocaba un instrumento que es la trompeta, y comencé a averiguar con los entendidos con qué mano un músico, ¿no es cierto?, un trompetista, presiona los émbolos de la trompeta, pensando yo que podría eso indicarme. Efectivamente, el trompetista utiliza o presiona los émbolos con la mano que es su fuerte. En este caso, mi hermano era diestro. Habían varias fotos de él con la trompeta en mano, pero no todas en la posición de tocar. Y de ahí hay otra parte importante de la fotografía para en mi vida. Esto que estoy narrando ahora es de ahora actual, hecho 2012-2013. Sin embargo, el año 2007, mi amigo Raúl Torres, que trabaja el año 2007 en la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral, él mirando unos negativos de archivos de la universidad, encuentra una foto donde está mi hermano. Y es una fotografía donde mi hermano tiene aproximadamente unos 19 o 20 años de edad, de la década del 50, fines del 50. Es una fotografía tomada en el Hotel Pedro Valdivia, en una fiesta mechona. La universidad hacía sus fiestas en el Hotel Pedro Valdivia en aquella época, la celebración mechona. Y era, por supuesto, con música en vivo,
había una banda musical que se contrató para el momento, que era Don Camilo y sus pingüinos. Y esa banda integraba a mi hermano. Traje unas fotografías de mi hijo menor, el cual tiene rasgos físicos similares a los de mi papá. O sea, es como decir, como que el único nieto como que tiene unos rasgos parecidos a él. Yo también tengo rasgos de él, de mi papá, pero son pocos comparados con los que el parecido que tiene mi hijo. ¿Cómo qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 33 años. Es como la edad que Sí, recuerdas de tu sí, padre. Ah, ya. sí. Perfecto. Y yo siempre, de chico, él sabe que siempre le dije que tenía un parecido a mi papá. Pero increíblemente, así como pasan los años, es como más parecido a él. Porque es la edad en que yo recuerdo, tengo recuerdos de mi papá. Claro. Es como un presentimiento, como que esa persona con solo mirarme y yo estar describiéndolo, me va a entender cómo son los rasgos físicos de él. Eso igual tiene que ver porque tú tienes también la idea clara. Claro. No es una idea ambigua que uno tiene que No, descifrar. no. Tú sabes eso. Sí, Tienes. la certeza, Claro. certeza segura de cómo se me quedaron el rostro de él, de sus rasgos y todo, que no, 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 pasan los años y yo no lo saco de mi mente. Claro, ¿sabes lo que quieres conseguir con el retrato? Sí, exactamente, es eso lo que yo más que nada quiero. Que el resultado sea tal cual como es la foto que tú tienes en la mente. Claro. Es que sería un gran logro tener algo. Sí, o sea, yo, como te digo, tengo claro cómo es, cómo son sus rasgos. Es como algo que yo no pensé que iba a tener su capítulo que yo esperaba, el de la imagen dibujada. Entonces es como, a ver, es como, para mí, es como una curiosidad de saber qué va a resultar. De esa fotografía, que yo sé que va a ser a la perfección, pero ya quiero ya la ansiedad de verla así, porque yo ya la tengo clarita, dibujada en mi mente, si falta que la niña use su otra parte de ella que yo no tengo, y lograr lo que queremos, un retrato de mi padre. Llevo mucho tiempo haciendo retratos, pero siempre de foto o algunas veces lo he hecho en personas en vivo, sí. Pero nunca he hecho un retrato hablado y es una experiencia nueva. Y me interesa. Creo que sería un desafío. Igual me siento ansiedad por saber cómo va a resultar, qué va a salir de todo esto. En el fondo también para mí es como una suerte de experimentación. Y creo que es una bonita forma de comenzar, dada tu historia y el significado que tiene este retrato para ti, también es una motivación más para mí para llevarlo a cabo. Bueno, yo creo que el retrato sería de tu papá como en esta edad más o menos, Sí. joven, como de unos 30 años. Sí. Y usaríamos de base el rostro de tu hijo. Y a partir de ahí tú me vas indicando cuáles son los rasgos que hay que ir cambiando para que tome el rostro de tu padre. Claro. A mí me gustaría estar dibujando que tú estés al lado
indicándome, corrigiéndome, al mismo tiempo que yo dibujo, cosa de que sientas que eres tú misma la que está dibujando y que solamente es mi mano, como eso. Para que tú vayas viendo el dibujo y no que se lo encargues a alguien más, sino que también lo sientas como parte de ti. Claro, que yo solamente sea como una herramienta para que logres sacar la imagen que tienes en tu mente. También el año 2007, por coincidencia, no, algo hay que ocurre el 2007. Aparece esta fotografía, pero además de eso, buscando yo en internet, porque nunca dejé de leer testimonios en internet, buscando testimonios, me encuentro con un caso que me llamó mucho la atención. Era un testimonio muy largo y lo comencé a leer. Testimonio de una mujer. Ella es Gladys Díaz Armijo. Ella fue detenida, creo que la que pasó mucho más tiempo en Villa Grimaldi y salvó con vida. Y como estuvo mucho tiempo en Villa Grimaldi, vio mucha gente pasar por ahí. Conoció muchos testimonios y gracias a eso ha podido ser testigo, además, en muchas investigaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados. Y por esa cosa de la vida, ella conocía a mi hermano. Y se encuentran en Villa Grimaldi, se encuentran ahí pero sin verse. No podían, no había forma de que se vieran. Estaban todos separados. Y bueno, ella en su testimonio, después de leerlo, finalmente abajo, en el último texto dice: y fui testigo de la muerte de Isidro Arias. Cuando leí eso, yo dije, bueno, aquí yo debo ubicar a Gladys. Y busqué hasta que encontré a Gladys en Santiago. Tomé contacto con ella, viajé a Santiago, nos encontramos. Pero antes de eso, yo al tomar contacto con ella, hablamos por teléfono, me dice: Luis, qué bueno que me llama. Yo hablé largamente con tu hermano antes que muera y dejó un testimonio para la familia. Y yo siempre deseaba encontrar, tener contacto con alguien. Me dijo, qué bueno que me llama. Así que nos encontramos en Santiago y me cuenta ella de qué es lo que habló mi hermano, qué es lo que hablaron y cómo ellos se encuentran en Villa Grimaldi. Y ella me dice que está en su celda y siente de madrugada que tiran un bulto en la otra celda, celdas de paredes de madera, y ella pregunta, después que se van los guardias, pregunta quién está ahí, y no tenía respuesta. Bueno, ella se identifica, da su nombre, quién es, y después de identificarse, ella de la pared al lado le dice: Gladys, soy Isidro. Ellos se habían conocido el año 72 integrando el MIR, y se reencuentran ahí en esa celda en la torre de Villa Grimaldi. Esa conversación que tienen ahí, donde conversan aproximadamente unas 2 horas, ella es lo último que se sabe de mi hermano con vida. Después de eso lo matan. Y ella fue testigo de, en el, con el ministro Carroza. Y aparte de eso, apareció otro testigo que aparece en 2012, que no lo tenía yo en mi antecedente. Es otro testigo que regresa a Chile, del exilio regresa el 2002, el 2011. Y también estuvo en Villa Grimaldi y también conocía a mi hermano. Así que ellos son los dos testigos que certifican que mi hermano murió ahí. Bueno, mi hermano en ese mensaje habla de la familia, es un recuerdo, un recuento de su vida, y recuerda a su madre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. ¿Testimonio verbal? Verbal, de pared a pared,
Ellos conversan, no se ven, conversan de pared a pared. Ella, él le dice que no se arrepiente de lo que él hizo en su vida, de lo único que se arrepiente es no haber entregado más cariño. Le cuenta a ella, hace un recuento de su día prácticamente, porque cuando converso con Gladys, ella tenía antecedentes muy, muy detallados de nuestra vida. Quién había sido mi padre, quién había sido mi madre, cómo fue nuestra vida de niño. Tenía todos los detalles. Es como si yo hubiese estado relatando la vida de Isidro, de mi hermano, y de su familia. Y eso se lo transmitió él en esas dos horas antes de morir. Porque él le manifiesta ahí, le dice: Gladys, yo sé que aquí no salgo con vida. Bueno, Gladys guardó eso en su mente, porque ni siquiera lo tenía escrito, ¿eh? Lo guardó hasta el año 2007. Con todo lo que le tocó sufrir a ella también. Porque ella perdió a su pareja y actualmente detenido, desaparecido su pareja. Ella después rehace su vida y todo, pero hasta los días de hoy ella tiene, guardó mucha, mucha información en su mente. Algo que me impresionó. Y esa es la fotografía que sirvió como testimonio para demostrar que él era diestro. El ministro Carroza la utilizó como testimonio de esa foto, o como muestra del elemento probatorio de lo que él requería. ¿Podríamos decir que esta foto fue determinante en la finalización, la decisión del caso? Yo diría que es determinante, porque en el transcurso pidió un testigo que no sea la familia, que lo haya conocido. Y efectivamente, otro amigo que conoció a mi hermano, un colega músico, que incluso vivió en su casa en Santiago por un año, es decir, conoció muy bien a mi hermano, él me dijo: yo no tengo problema en testificar, y se enviaron sus datos a Santiago. El ministro Carroza desestimó finalmente la entrevista con él, porque ya con la fotografía fue suficiente prueba.
Al comienzo era un no saber cómo podía sacar la imagen de mi mente de él en un dibujo. Y yo pensaba que iba a ser algo como imposible, que no se podía. Porque yo decía, pero yo lo tengo en mi mente. No, jamás pensé ni estaba al alcance de mis pensamientos que yo iba a conocer a una persona que me lo iba a retratar como yo quería, como yo lo veía, como yo lo tenía, como yo tenía su fotografía. Y pasé por periodos de mucha pena. Para mí fue muy, 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 muy difícil las primeras veces hablar sobre el tema. Fue para mí como haber hecho una catarsis en mi vida, como sacarme algo, no sé si de mi mente, de mi corazón, de dentro de mí. Ahora con este retrato es como tenerlo liberado de mí. ¿Me entiendes? Porque si yo lo miro, yo lo veo que él me... ¿Quién me mira? La expresión de sus ojos quedó hermosísima. Me llegan a una fecha muy importante que para mí no es buena. Entonces yo trato de que sea buena porque tengo hijos, porque tengo nietos. De hecho, él estuvo de cumpleaños en 3 días. Que represente algo positivo esto para ti. Sí. Y que no sea solamente un mero revolverte dentro de... No, yo me lloro de emoción, no de pena. De emoción de que no sé, que las cosas que de repente a uno le pasan no son mera casualidad. No son mera casualidad, son un descanso. Un descanso en mi mente, en mi alma, en mi vida. Eso. ¿Cuál es el estado actual del caso de tu hermano? El estado actual, ya está el ministro Carroza pronto ya a dictar sentencia, porque ya está, él tiene identificado a los autores materiales y autores intelectuales. Ya están identificados, solamente le faltaba aclarar tenía citado un careo a Moren Brito con uno de los autores materiales, porque había entrado una contradicción en quién había dado la orden de ejecutarlo. Y eso le faltaba ese dato al ministro. Yo creo que de aquí un mes más ya tendrá dictada la sentencia. Para entender esto hay que vivirlo, hay que sufrirlo. Yo sé que quienes no han tenido la desgracia de perder a un familiar y que ojalá nunca la tengan, es muy difícil olvidar, sobre todo cuando no ha habido verdad, cuando uno busca la verdad de los hechos ocurridos. Yo creo que se debe llegar a la verdad para poder sanar las heridas. Y en nuestro caso particular, recién estamos buscando esa verdad, recién se está buscando llegando a la verdad judicial,
que es la que probablemente nos va a permitir cerrar el capítulo. Pero los seres queridos nunca se olvidan, sean cual sea haya sido la circunstancia de su partida.